Vamos a empezar hablando de la palabra de Dios en el primero de Juan, capítulo, versículo 9, versículo 15. So you say it in English, okay? 1 John 5, 9 to 15. Yeah. Mm-hmm. Vamos al libro de primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 15. Dice así la palabra de Dios: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Dios de, en el Hijo de Dios, acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Dios, del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra sobre la iglesia. De nosotros tenemos confianza cuando entrar a su presencia. En cada momento, Señor, en cada situación, tú vas a cubrir nosotros, nuestra respuesta, nuestra necesidad en el momento. Y gracias, Señor, en nombre de Jesús, en este día viene un mover de tu gloria sobre este culto. Y gracias, Señor, por su presencia, su poder sobre la gente aquí, Señor. Gracias, Señor. Tú declarar sanidad sobre su pueblo, declarar su vida en paz, declarar las cosas ha hecho en la vida, no se ha hecho ahora, ha hecho en ti, Señor. Y gracias, Señor, por la manifestación de tu gloria formando en tu iglesia hoy. Y gracias de yo proclamarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Y quiero hablar acerca de muchas cosas hoy, porque tiene un encuentro con Dios muy íntima hace casi 3 semanas atrás. Casi murió y tenía un stroke, un virus muy fuerte. Y entonces, en día 13, se cayó en día 13 de febrero, se cayó en eso. Y entonces mi esposa está pensando: Jim, ¿qué está pasando contigo? Y ella sacó a mí de la hospital en Estados Unidos. Entonces, un día entrar, un día después sacarme de la hospital y fue 90% sano. Y ahora es mi primera predicación desde eso, porque yo honro la presencia de Dios, pero recuperarme mi fortaleza. Pero Dios lo diga a mí: Jim, yo he dado a ti 30 años más para vivir.
y 30 años para vivir exitosamente. Y yo voy a darte este día y necesito seguridad y tú tengo eso y voy contigo y voy a usarte como nunca para predicar mi evangelio, para ver mis obras llegando del mundo y todas mis obras de sanidad, de todos lugares que yo quiero tocar, voy a tocar, voy a impactar por mi palabra, dice el Señor. Y dice el Señor, ese es un tiempo, la iglesia, entender de todos los planes del Señor es clave para nosotros, pero cubrir nuestro expectativo espiritual de Dios tiene para tu vida, para tu alma, para tu persona. Y en ese versículo nosotros puede leer y cómo puede caminar en confidencia, en confianza con nuestro plan, nuestro pacto de Dios. So I'm going to explain that right now. Voy a explicar eso ahora. And I'm going to explain this principle of how to walk in confidence. Voy a explicar este principio de cómo caminar en confianza. In your relationship with God. En tu relación con Dios. So when we receive the Lord, cuando nosotros recibimos a Dios, we receive the Lord in faith. Recibimos al Señor en fe. Believing that he hears us. Creyendo en que él nos escucha. And there are many of us that we do not believe God. Hay muchos de nosotros que no creemos en Dios. When we pray. Cuando oramos. And when you don't believe God when you pray. Y cuando no crees en Dios cuando oras. It's like your prayers hit the air. Es como que tus oraciones le dan al aire. And your prayers do not move anything or anybody. Y tus oraciones no mueven a nada ni a nadie. But when you are determined. Pero cuando tú estás determinado. And you understand. Y entiendes, it's not up to you, no depende de ti, that determine whether your prayers are answered or not, que determine si tus oraciones son escuchadas o no. It's up to God. Depende de Dios. He already did it. Él ya lo hizo. He already paid the price. Ya él pagó el precio. He already died on the cross. Ya él murió en la cruz. And now you have to believe. Y ahora tú debes de creer. When you pray, cuando tú oras, he hears you. Él te escucha. And he who hears you, y él te escuchará. Listens and receives your prayers. Él escucha y recibe tu oración. And brings this message, y trae este mensaje, to the earth, al mundo, and brings this message, y trae este mensaje, to heaven, to earth, del cielo a la tierra, and there is an answer, y hay una respuesta, that takes place, que toma lugar, from God, de Dios. And so I remember when 50 years ago, recuerdo cuando hace 50 años, I received the Lord for the first time. Recibí al Señor por primera vez. And I received the Lord in a way. Y recibí al Señor de una manera. That I had fear. En el cual tenía temor. And the next time I heard a message about receiving the Lord. Y la próxima ocasión en la cual escuché un mensaje sobre recibir al Señor. I received the Lord again. Recibí al Señor de nuevo. And the next time I received the Lord again. Y la próxima ocasión recibí al Señor de nuevo. And about 30 times. Y como 30 veces. I finally realized. Finalmente me di cuenta. That God heard me. Que Dios me escuchó. And when God heard me. Y cuando Dios me escuchó. I received the confidence. Recibí la confianza. That I was saved in him. De que estaba salvo en él. That I was redeemed in him. De que yo había sido redimido en él. That who I was in him. De quién yo era en él. And then that test.
Y esa prueba, that feeling of doubt, ese sentimiento de duda, went away from me. Se fue de mí. And I began to pray as a son. Y empecé a orar como hijo. I began to believe as a son. Empecé a creer como hijo. I began to know as a son. Empecé a conocer como hijo. And when you believe and you know as a son, y cuando crees y conoces como hijo, then you become a son. Entonces te conviertes en hijo. And you have a confidence, y tienes una confianza, before God, frente a Dios, of who you are, de quién eres, in him, en él, that you are a son of God, de que eres un hijo de Dios, daughter of God, y de que eres una hija de Dios, in the presence of the Lord, de que estás en la presencia de Dios, answers your prayers, de que Dios escucha tus oraciones, and that no, nothing or nobody, y de que nada ni nadie, will determine your destiny, va a determinar tu destino, that you have in God, que tienes en Dios, in Christ Jesus, en Cristo Jesús. And I'm speaking to people right now, y le estoy hablando a personas en este momento, to people, y le estoy hablando a personas, that there are people, que hay personas, that you believe because you pray, que crees que porque oras, because you pray and you ask God, que porque oras y le pides a Dios, but you do not believe in faith, pero no crees en fe, you do not believe in faith, no crees en fe, of who God made you, de en quién te ha hecho, quién te ha convertido Dios, de quién tú eres en Cristo, of who you are in Jesus, de quién tú eres en Jesús. And you can walk around, y puedes caminar, in doubts, en dudas, in fear, en temores, in unbelief, en incredulidad, not knowing, sin saber, whether you have eternal life, si tienes vida eterna. But when you walk in faith, pero cuando caminas en you fe, walk in a confidence, caminas en una confianza, that God hears you, de que Dios te escucha, and that God is there for you, de que Dios está ahí para and ti, that God hears your prayers, y que Dios escucha tus oraciones, and hears what you're saying right now, y escucha lo que tú le estás diciendo ahora mismo, and he brings his resolve, y trae su solución, he brings his bidding, trae su respuesta, he brings his desires, trae sus deseos, about in your life, los trae a tu vida, and he's speaking to you, y él te habla. There are many of you, hay muchos de ustedes, that God wants to give you that assurance, a quien Dios les quiere dar esa confianza. God wants to give you that assurance, les quiere dar esa seguridad, that you know, that you know, that you know, de que sabes, que sabes, que sabes, that you are saved, que eres salvo, that you are filled with the Holy Spirit, que eres lleno del Espíritu that Santo, you can move mountains, de que puedes mover montañas, that you can go into a place, de que puedes ir a un lugar, and shift the atmosphere, y hacer mover la atmósfera, and you can bring forth light, y puedes traer a la luz, where there is darkness, donde hay oscuridad. And when God has those people, y cuando Dios tiene a esas when personas, God has those people, cuando Dios tiene ese pueblo, those people are never shaken, ese pueblo nunca hace, nunca tiembla. No, it doesn't matter how bad the situation is, no importa cuán mala sea la situación, the people are never shaken, ese pueblo nunca es hecho temblar. The people are never shaken. Esas personas nunca tiemblan. By what they see. Por lo que ven. On the outside. Lo que ven en lo exterior. They just go. Simplemente van. By what they are. Por lo que son. In the Spirit of God. En el Espíritu de Dios. And they maintain that walk. Y ellos mantienen ese caminar. And confidence. Y esa confianza. With God. Con Dios. And that confidence with God. Y esa confianza con rules Dios. Rules and reigns. Rules and reigns. Reina y gobierna. All things. Todas las cosas. All things in your life. Todas las cosas en tu vida. It rules and reigns. Gobierna. And it en has ella. Its way. Y tiene su forma y su camino. And I'm telling you right now, y te digo ahora, there is a shift going on. Hay un mover ocurriendo in this place. En este lugar. There's a shift going on. Una transición. That no longer are you walking in a spirit of religion. De no más caminar en un espíritu de religión. But you're walking in a spirit of faith.
pero empezar a caminar en un espíritu de fe. You're walking in a spirit of power. Caminando en un espíritu de poder. You're walking in a spirit of confidence. Caminando en un espíritu de confianza. Where you know. Cuando sabes. That you know. Que sabes. That he hears you. Que él te escucha. And he obeys. Y él es, obedece. The word of the Lord. La palabra de Dios. Through your mouth. A través de tu boca. You are his servant. Porque tú eres su siervo. And you are his friend. Y tú eres su amigo. And you are his friend. Y tú eres su amigo. He trusts and he relies on. En quien él confía y en quien él depende. And I'm speaking to people right now. Y le estoy hablando a personas ahora mismo. That God is rooting out unbelief. A quienes Dios le está sacando toda incredulidad. He's taking out unbelief in this place. Está arrancando la incredulidad en este lugar. He's putting in faith. Está insertando, metiendo fe. That a matter of your life. Que en materia de tu vida. In the matter of your affairs. En las materias de tus asuntos. He is in control. Él está en control. He is the master. Él es el maestro. He is the master of the circumstances. Él es el maestro de las circunstancias. He is the master of your life. Él es el maestro de tu vida. He is the master of your time. Él es el maestro de tu tiempo. He is the master of the affairs. Él es maestro de los asuntos. That you can't see. Que tú no puedes ver. And you can't understand. Y que no puedes entender. What he's doing. Lo que él está haciendo. But when you have that trust in him. Pero cuando tú tienes esa confianza en él. When you have that faith in him. Cuando tú tienes esa fe en él. This is the confidence. Es esta confianza. He gives you. Él te da. To walk in. Para caminar. Every day of your life. Cada día de tu vida. To live in. Para vivir every day of your life. Cada día de tu vida. And that confidence. Y esa confianza. Never will depart from you. Nunca se irá de ti. It shall always be with you. Siempre estará contigo. It shall always be there for you. Siempre estará a ti, ahí para ti. Because you always can come to him. Porque siempre puedes venir a él. Knowing that he hears you. Sabiendo que él te escucha. Knowing that he knows your desires. Sabiendo que él conoce tus deseos. Knowing that he's moving on your behalf. Sabiendo que él se está moviendo a tu favor. Knowing that he's working on your behalf. Sabiendo que él está trabajando a tu favor. Knowing that the word is blessing you. Conociendo que su palabra te está bendiciendo. And his blessing is over you. Y su bendición está sobre ti. It's over your life. Está sobre tu vida. It's over your body. Está sobre tu cuerpo. It's over your spirit. Está sobre tu espíritu. It's over your soul. Está sobre tu alma. It's over your mind. Es sobre tu mente. And he's speaking it to you. Y te lo está ministrando, hablando. And he's ministering it to you right now. Y te lo está ministrando en este and momento. He's speaking it to you. Y te lo está hablando. Have the faith. Ten la fe. In God. En Dios. Have the faith. In me, ten la fe en mí. That I'm lining up the things. De que yo estoy alineando las cosas. Not in line with your life. Que no están alineadas en tu vida. That are not in line with the word of God. Que no están en línea con la palabra that de Dios. I'm lining up the things. Que no están alineadas con cosas. To be in line. To be in line. To be in place. Para estar en línea, en lugar. To be in order. Para estar en orden. To be in the destiny that God has called it to be. Para estar en el destino en el cual Dios les ha llamado a estar. To be in the place that God has called it to be. Para estar en el lugar en el cual Dios le ha llamado a estar. And so when God gives you a confidence. Así que cuando Dios te da una confianza. You can walk in a place. Puedes caminar en un lugar. Where you've never walked before. En el cual nunca has caminado antes. You can walk in a place. Puedes caminar en ese lugar. Where you never walked before. Donde nunca has caminado antes. For me it's a little scary today. Para mí es, me da un poco de miedo. Because 3 weeks before. Porque hace 3 semanas. I had the stroke. Yo tuve un derrame. But God says to me. Pero Dios me dice. I'm here for you. Yo estoy aquí para ti. I'm here for you.
Yo estoy aquí para ti. I'm here for you. Yo estoy aquí para ti. You go where I called you to go. Ve donde yo te you he llamado. You do what I called you to do. Haz lo que yo te he llamado you a hacer. You say what I said, what I called you to say. Di lo que yo te he llamado a decir. You speak what I called you to speak. Habla lo que yo te he mandado a hablar. I will use you. Yo te usaré. In a way I've never used you before. En una forma en la que nunca te he usado antes. I will bless you. Te bendeciré. In a way that I will not have blessed you before. En una manera en la cual no te he bendecido antes. I will bless you. Te bendeciré. I will move on your life. Me moveré en tu vida. I will cast my power. Voy a traer, a derramar I will cast mi poder. My glory. Mi gloria. I will cast my confidence. Pondré mi confianza upon you. Sobre ti. And when you move out, y cuando te muevas, and knowing that he is with you, sabiendo que Él está and contigo, you walk in that confidence, y te muevas en esa confianza, that he answers your prayers, de que Él escucha tus oraciones, that he has answered your prayers, de que Él ha escuchado tus oraciones, he las ha respondido. Before you. De que Él está caminando delante de ti. De que Él está contigo en las batallas. Caminas en esa confianza. Conociendo que tú tienes lo que has pedido. Y yo sé. Yo sé que Dios ha movido montañas aquí. And I know that the power of God is here. Yo sé que el poder de Dios está aquí. The glory of God is here. Que la gloria de Dios está aquí. I know in this house. Yo sé que en esta casa. That's time. Es that tiempo. Is the season. Es una temporada. That's the season of the greatest move of God. Es una temporada del gran mover de Dios. That will happen in the life of this church. Que ocurrirá en la vida de esta iglesia. With the life of Christians in this country. Con la vida de los cristianos de este país. Where people will shake forth. Donde las personas irán hacia adelante from the darkness, de la oscuridad into the light, hacia la luz into the freedom of the Lord. Hacia la libertad en Cristo and there'll be a move of the power. Y van a moverse en el poder there'll be a move of the presence. Va a haber un mover de las personas there'll be a move of the confidence. Va a haber un mover de la confianza of God de Dios that will flow in our lives. Que fluirá en nuestras vidas. And I'm telling you right now, y te digo ahora mismo, that's coming on you. Que vendrá sobre ti. That's coming upon people in this place. Vendrá sobre personas en este and lugar. You need to believe y necesitas creer that you're in the time, que estás en el tiempo, that you're in the season, que estás en la temporada, that you're in the season of the Lord, que estás en la temporada de Dios, that God is moving now, en la cual Dios te está moviendo ahora mismo, saying to you, y Dios te dice, he's decreeing and declaring what is happening on the earth. Él está declarando lo que está ocurriendo en la tierra. And he's speaking it in the heavens. Y él lo está declarando en el cielo. And he's declaring it on the earth. Y lo está declarando en la tierra. And he's calling it about. Y lo está trayendo a la luz. And when you believe, y cuando tú crees, and you have faith, y tienes fe, it comes into execution, viene y se ejecuta, into the fullness, hacia la plenitud. And I believe right now, y creo ahora mismo, there's release of power, que hay un poder que está siendo desatado. There's a release of glory, hay una gloria que está siendo there's desatado. There's a release of authority, hay una autoridad que está siendo desatada. That's coming over this church. Que viene sobre esta iglesia. That's coming over Christians. Que viene sobre los cristianos. That really believe in these principles. Que realmente creen en estos principios. What the word of God says. Lo que la palabra de Dios dice. And they're coming and believing it. Y que vienen y creen en eso. And receiving it from the Father. Y lo están recibiendo del Padre. And they're declaring it from the mouth of Jesus. Y lo están declarando de la boca de Jesús. And then they're walking it out. Y luego entonces están caminando sobre ello. And they're living it. Y lo están viviendo. And the life of God and the power of God. Y la vida y el poder de Dios. And the presence of God. Y la presencia de Dios. Is hitting them. Les está golpeando. Is hitting them. Les está dando. In a strong way. En una manera poderosa. And God is moving. Y Dios se está moviendo. Powerfully. De manera poderosa en sus vidas. And I say to you this day, y te digo en este día. I say to you, rise up. Te digo levántate. I say to you, march on. Te digo marcha. I say to you, go forward. Te digo hacia adelante. I say to you, don't go back. Te digo
no retrocedas. I say to you, when you hear words of darkness, te digo cuando escuches palabras de oscuridad, dismiss them, desáchalas, deséchalas, break them off of you, deséchalas de ti, break them off of your soul, desarráigalas de tu alma. And when you break them off of your soul, y cuando las rompes, las echas de tu alma, when you break them off of your spirit, las rompes, las echas de tu espíritu, when you break them off of your mind, cuando las echas fuera de tu mente, then freedom comes. Entonces la libertad viene. Then the lightning, the glory, the presence, la luz, la gloria, la presencia of the Lord de Dios comes forth on your life. Viene a tu vida. And God can shine and manifest. Y Dios puede brillar y manifestarse. In the fullness en la plenitud de su gloria. And he's speaking to people right now. Y él les habla a personas ahora mismo. You need to line up your words. Necesitas alinear with tus palabras God's words. Con las palabras de Dios. You need to believe who necesitas you are creer quién eres. In God. En Dios. As a son of God. Como hijo de Dios. As a man and woman. Como hombre y mujer, that has right standing, que tiene correcta postura, and you have that standing before God, y tienes esa correcta postura delante and de you Dios, come into the faith, y vienes a la fe, and you come into the position, y vienes a la posición of who you are, de quién eres, and if there's sin, y si hay pecado, God removes it from you. Dios lo remueve de ti. And breaks it off. Y lo rompe. And he brings you into a place. Y te lleva a un lugar. Of confidence. De confianza. Of protection. De protección. And a place of assurance. Un lugar de confianza. Of who you are. De seguridad de quién eres. And who you are to be. Y de quién eres de ser. And you are, who are you to walk in. De quién debes de caminar. So I'm speaking to people right now. Sí que le estoy hablando a personas ahora mismo. There are people right now. Hay personas ahora mismo. That are not walking in confidence. Que no están caminando en confianza. You're not walking in grace. Que no están caminando you're en la gracia. Walking in the law. No están caminando en Dios. You're walking in the flesh. Están caminando en la carne. You're walking in what you do. Están caminando en lo que haces. You're not walking in the spirit. Estás caminando no estás caminando en el Espíritu. You're not walking in his presence. No estás caminando en su presencia. You're not walking in his confidence. No estás caminando en su confianza. And I'm speaking to you. Y te hablo a ti. You're not in a good place. No estás en un buen lugar. And God wants you to come into a good place. Dios quiere que tú vengas a un buen lugar. He wants you to come into that place. Él quiere que tú vengas a ese lugar. Of protection. De protección. Of freedom. De libertad, of favor, de favor, of life, de vida, of healing, de sanidad, of salvation, de salvación, of peace, de paz. And when you come into that place, y cuando vienes a ese lugar, there in that place is that rest. En ese lugar está ese descanso, and that confidence, y esa confianza that you have with him, que tienes con él. Amen. 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 And I'm speaking to people right now. Y estoy hablando a personas en este momento. I'm speaking in the spirit. Estoy hablando en el espíritu. I'm speaking in the Holy Spirit over people right now. Estoy hablando en el Espíritu Santo a personas ahora mismo. That God wants to release his confidence. A quienes Dios les quiere dar de su confianza. All over this church. Sobre toda esta iglesia. He wants us to be a church of faith. Él quiere que seamos una iglesia de he fe. He wants to be a church that will move and walk in faith. Quiere que seamos una iglesia que se mueva en fe. That will walk in that confidence. Que se mueva en esa confianza. And not be moved by unbelief. Y que no se mueva en incredulidad. And not be moved by dark words that we hear. Y que no se mueva por palabras oscuras que escuchemos. Not be moved by things that come in our minds. Y que no nos movamos por cosas malas que entren por nuestras mentes. But be moved by things that come in the spirit.
pero que seamos movidos por cosas que entren por el Espíritu. I'm speaking to people right here. Le estoy hablando a personas aquí ahora mismo. I'm doing a shifting right now. Estoy haciendo un mover. I'm shifting the atmosphere. Estoy moviendo la atmósfera. I'm moving the air out. Estoy moviendo los aires. That is bad. Que es malo. I am speaking the air gone in Jesus' name. Estoy desechando ese aire malo en el nombre de Jesús. The air, and I am moving the good air of the Holy Spirit in. Estoy pidiendo que entre ese aire bueno del Espíritu Santo a este lugar. Because God has spoken to me. Porque Dios me ha hablado a mí. This is my call. Este es mi llamado. This is my commission. Esta es mi comisión. To speak the air. De hablar, declarar el aire. And to declare the air. Declarar el aire. Clean. Limpio. To declare the air holy. Declarar el aire santo. To declare the air as God's. Declarar el aire como de Cristo. And to break all the powers. Y romper todos los poderes of darkness and of hell de la oscuridad y del infierno over people's lives sobre las vidas de las personas and to declare right now y declarar ahora mismo in the name of Jesus en el nombre de Jesús that you are free que eres libre to live in victory para vivir en victoria to live in his glory para vivir en su gloria to live in his authority para vivir en su autoridad to live in his presence para vivir en su presencia to live in his love para vivir en su amor to live in his confidence para vivir en su confianza you don't have to do anything no tienes que hacer nada you are free tú eres libre you are free tú eres libre and those who have chains on you y aquellos que tienen cadenas sobre he ellos cuts those chains right now. Él corta esas he cadenas ahora chains right now. Él corta he esas cuts cadenas them off your neck. Él las he corta cuts them off your shoulders. Las corta he cuts them off your legs. Las corta he de tus piernas cuts them. De tus hombros he cuts them off. Las corta and he breaks them. Y las rompe and he cuts them asunder. Y las rompe and he moves them out. Y las desecha. And he moves them totally out. Y las echa fuera. And I'm speaking to people right now. Y les hablo a personas ahora mismo. There's a move of God coming. Hay un mover de Dios que viene. There's a move of God coming. Hay un mover de Dios que viene. There's a move of God coming. Hay un mover de Dios que viene. There's a glory of God coming. Hay una gloria de Dios que viene. There's a presence of the Holy Spirit coming. Una presencia del Espíritu Santo que viene. There's a breeze of the Holy Spirit coming. Hay una brisa del Espíritu Santo que viene. There's a presence coming. Hay una presencia que viene. Fire coming. Un fuego. There's glory coming. Una gloria. His presence coming. Una presencia que viene. Stronger and stronger. Más fuerte y más fuerte que nunca. More powerful than ever before. Más poderoso que nunca. Filled with his love. Filled with its presence, lleno de amor, filled de su presencia, glory, de su gloria, with its power, lleno de filled su poder, with its authority, lleno de He's su autoridad. It to you. Él te He's lo está ministrando, lo está trayendo, He's putting it in the air. Lo está trayendo al aire. And he says to you right y te now, dice ahora He's releasing it to come forth now. Que Él lo está trayendo para que venga hacia adelante, in para que Jesus salga name. En el nombre de Jesús. And the Lord is speaking to people that right now this is your time. Y él está hablando a personas diciéndoles ahora es tu tiempo. This is your time to come into this. Este es tu tiempo para entrar en esto. This is your time to move into this. Este es tu tiempo para entrar en esto. This is your time to take out. Es tu tiempo para sacar all spirit of fear. Todo espíritu de temor, all spirit of darkness, todo espíritu de oscuridad, all spirit of despair, todo espíritu de desesperanza, that has tried to enter in, que ha querido entrar, and it's time for you to take that out. Y es momento para tú echarlo fuera, sacarlo de tu vida, declararlo fuera de tu vida, romperlo y desecharlo fuera move de ti, moverte en el Espíritu, move in the power of God. Moverte en el poder de Dios, move in the presence of God. Moverte en la presencia move de Dios, in the glory zone of God. Moverte en la zona de gloria de Dios and get out of thinking. Y salir de pensar and walking in the flesh. Y caminar en la carne and walking in your own understanding.
y caminar en tu propio entendimiento. I'm speaking to people by the Holy Spirit. Le estoy hablando a personas por el Espíritu Santo. God has spoken to me to come here today. Dios me ha hablado para venir aquí hoy. And the presence of the Lord is over here. Y la presencia de Dios está aquí. And he says to this church right now. Y él le dice a esta iglesia ahora. That now God has called you. De que ahora Dios te ha llamado. Come into this confidence. Para ir y venir esta come confianza. Into this rest. Come into this glory. A esta gloria. That you do not move in and out of it. De que tú no entras y sales de ella. Based on how you feel. Basado en cómo te sientes. Based on what happened. Basado en qué pasó. Based on dark words that were spoken to you. Basado en palabras oscuras que fueron based habladas sobre on ti. Evil words that were spoken to you. Basado en palabras malvadas que fueron habladas, declaradas sobre ti. Based on discovering words. The discouraging words that were spoken to you. Basado en palabras de desaliento que fueron habladas, declaradas sobre ti. That you always move. De que siempre te muevas. In this confidence. En su confianza. You always move in this glory. De que siempre te muevas en esta gloria. You always move in this presence. Siempre te muevas en esta presencia. You never let the devil. Nunca dejes al diablo. Come on you. Venga sobre ti. And bring a presence of darkness. Y traer una presencia de oscuridad. And bring a presence of discouragement. Y traer una presencia de desaliento sobre tu vida. You're walking in his confidence. Estás caminando en su confianza. You're walking in his grace. Estás caminando en you're su gracia. Walking in his mercy. Estás caminando en su misericordia. You're walking in who you are. Estás caminando en quien tú eres. And there are people right now. Y hay personas ahora mismo. You're walking and living. Que estás caminando y viviendo. By what you hear. Por lo que oyes. At this time. En este tiempo. But God says. Pero Dios te dice. Hear the word of the Lord. Escucha la palabra hear de Dios. Hear the word of the Lord. Escucha la palabra de Dios. And believe the word of the Lord. Y cree en la palabra de who Dios. Who you are. Lo que eres. Who God's called you to be. Lo que Dios te ha llamado a ser. Who God has called you to be for Him. Lo que Dios te ha llamado a ser and para you believe él. That word. Y tú crees esa and you cling to that word y te enganchas and you de have esa palabra, full assurance y tienes seguridad completa, of this is who I am de que este es quien yo soy, and no one y nadie, and nothing y nada, can get you out of it. Te puedes sacar de ahí. You're sure of it. Estás seguro de ello. And you don't have double ánimo, double faith. Y no tienes doble ánimo, doble fe. You have a faith. Tienes una fe. That pleases God. Que complace a Dios. Confidence. Porque caminas en confianza. There are people here. Hay personas aquí. That God wants to give this day. Que Dios quiere darle en este día. A great move of the Holy Spirit. Un gran mover del Espíritu Santo. Of confidence. De confianza. Of his presence. De su presencia. Of his grace. De su gracia. And you've been walking not in that presence right now. Y no has estado caminando en esa presencia ahora mismo. You've been walking in your own doubt. Has estado caminando sobre tu propia duda. You've been duda. Walking in your own fear. Has estado caminando en tu propio temor. You've been walking in what you think you are. Estás caminando sobre quien tú crees que eres. And not what God's word. Y no en lo que Dios la palabra de Dios dice que in tú eres. In him. En él. And he says to you, y él te dice, I give you this confidence. Yo te doy esta confianza. I give you this freedom. Yo te doy esta libertad. You who believes de que aquel in que the cree name of the Son of God, en el nombre del Hijo de Dios, who believes in what I said, y que cree en lo que yo he dicho, in my words, en mi palabra, will have these words, tendrá estas palabras, will have this spirit. Tendrá este espíritu. Will have this spirit of glory. Tendrá el espíritu de gloria. Rested upon you. Reposando sobre ti. And this spirit of glory. Y ese espíritu de gloria. Shall come upon you and stay upon you. Vendrá sobre ti y se quedará sobre ti. For the rest of your life. Para el resto de tu vida. And you will not be moved. Y no serás movido. And I'm speaking that to you. Y le estoy hablando esto a ti. This is the word of life. Esta es la palabra this is the de vida. Word of life. Esta there es la are many young people right now. Hay muchos jóvenes. That God wants to give assurance to right now. A quienes Dios les quiere dar he wants to seguridad. Give you
the assurance. Les the quiere assurance, dar la seguridad. The assurance. La seguridad. The assurance that the Lord Jesus is with you. De que Jesucristo está contigo. That the power of God is with you. De que el poder de Dios está contigo. That the presence of God is with you. De que la presencia de Dios está contigo. That no power of darkness. De que no hay poder de la oscuridad. Can keep you out. Que te pueda que mantener fuera. Of what God wants to do. De lo que Dios quiere hacer. In your life. En tu vida. And God says to you. Y Dios te dice. This is my anointing. Esta es mi unción. That's being birthed in you right now. Que está siendo dando nacimiento, está siendo parida en ti. And it's being funneled in you by my spirit. Y está siendo gestada en tu espíritu por mí. Receive it from the Lord. Recíbelo de parte de Dios. From the Lord. Recíbelo de Dios. Recíbelo from the Lord. Señor, yo recibo. Señor, yo recibo. Señor, cada persona dice, Señor, yo recibí. Yo recibo. I receive. I receive. Yo recibo. I receive. Yo recibo. I receive. Yo recibo. This confidence. Esta confianza. I receive. Yo recibo. This word. Esta palabra. I receive. Yo recibo. This presence. Esta presencia. I receive. Yo recibo. This power. Este poder. I receive. Yo recibo. This ability. Esta habilidad. To go where you want me to go. Donde I tú quieres que receive. Yo lo recibo. And I declare, y yo declaro, this confidence que esta confianza coming on me now viene sobre mí through the Spirit of God, del Espíritu de that Dios. I will not walk in the spirit of religion, que no caminaré un espíritu de that religión. I will not walk in fear, que no caminaré that I will en not temor. Walk in doubt, que no caminaré en duda. But I will walk in who I am, que in voy you a, voy a, que voy a caminar en quien yo soy en ti. As a confident vessel, como una vasija confiada, of honor and glory, de honor y gloria, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. 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 Glory to God. Amen. So right now the Holy Spirit is moving. Ahora mismo el Espíritu Santo se está moviendo. And we're going to have a time where his presence just comes and moves in his power. Vamos a tener un tiempo en el cual su presencia se mueva y venga con poder. So I want everybody to come into his presence. Así que quiero que todos vengan a su presencia. Everybody lift your hands up. Todos pueden levantar sus manos. Levanta su mano. Levanta su mano. Ponga su pie. Stand up now. Se pueden poner de pie. Because the presence of the Lord is here. Porque la presencia de Dios está aquí. And he wants to take doubt out of this place. Y él quiere sacar la duda de este lugar. He wants to take the fear. Y él quiere sacar el temor of men out of this place. Del hombre en este lugar. He wants to move in confidence. Él quiere moverse en confianza. In this house. En esta casa. In this place. En este lugar. And he says to you. Y él te dice. As you believe him. Así como me crees. As you believe that who you are. Así como me crees en quien tú eres. As a son of God. Como hijo de Dios. As a daughter of God. Como hija de Dios. So you become. Así te convertirás. So you become. Así te convertirás. So I want people right now. Así que quiero que todos ahora mismo. To surrender your lives completely to Jesus. Le rindan completamente sus vidas a Jesús. Surrender your lives to Jesus. Ríndanle sus vidas a Jesús. Haven't given your heart to him, si no le has dado tu corazón a él, give your heart to him. Dáselo a él. Give your heart to him right now. Dale tu corazón a él. Say to the Lord, Lord, I give you my heart. Dile a Dios, Dios, te doy mi corazón. I give you my life. Dile, Dios, te doy mi vida. I pray that you would captivate me with your presence.
Señor, te pido que tú me cautives con tu presencia. And that you would be my king. Y que tú seas mi rey. That you would be my Lord. Que tú seas mi Dios. That you would be my savior. Que tú seas mi salvador. I repent. Yo me arrepiento. For all the things that I've done. De todas las cosas que he hecho. To walk away from you. Y para alejarme de ti. And now I receive you. Y ahora yo te recibo. As my Lord, como mi Señor, as my Savior, como mi Salvador, as my King, como mi Rey, and I receive your presence, y yo recibo tu presencia, I receive your glory, yo recibo tu gloria, and now I receive the confidence, y ahora yo recibo la confianza, to walk in your presence, para caminar en tu presencia, to walk in your glory, para caminar en tu gloria, change the colors of my clothes. Cambia los colores de mis vestimentas. Change the colors of my heart. Cambia los colores de mi corazón. Make my heart white before me. Que mi corazón sea blanco. Make my heart de ti. Pure before you. Que mi corazón sea puro delante de ti. Make my spirit white. Que mi espíritu sea blanco. I speak right now. Yo declaro ahora mismo. That your glory. Que tu gloria. Would fill this place. Llena este lugar. And I saw the Lord speaking to many hearts here. Y yo vi al Señor hablando a muchos corazones aquí, a muchas vidas que se están moviendo. Hay una presencia de Dios viniendo a este lugar. Dios está aquí. God is here. Dios God está is aquí. Here. God is here. Dios está aquí. And he's moving. Y él And se he's está moving. Moviendo. He's moving. Y él se he's está breaking moviendo. Down the darkness. Él está rompiendo he's la breaking oscuridad. Down the fear. Está rompiendo He's el breaking temor. Down the discouragement. Está rompiendo el desánimo. He's breaking it down. Lo está rompiendo. And he's speaking right now. Y está hablando ahora mismo. His grace is coming upon your soul. Su gracia viene sobre His tu alma. His mercy is coming upon your soul. Su misericordia viene sobre His tu alma. His compassion is coming upon your soul. Su compasión viene sobre tu alma. A new soul. Una nueva alma. A new grace. Una nueva gracia. A new favor. Un nuevo favor. It's given to you. Te es dado. This day. En este día. And now walk in it. Y ahora camina sobre eso. Now live in it. Ahora vive en now eso. Now abide in it. Ahora cree en eso. And there are people here. Hay personas aquí. That have been suffering with fear. Que han estado sufriendo de temor. The spirit of fear has been on you for years. El espíritu de temor ha estado sobre ti por años. And now the spirit of fear is gone. Y ahora el espíritu de temor se ha ido. The spirit of fear is broken. El espíritu de temor se ha ido, se ha roto. The spirit of fear is busted. El espíritu del temor ha sido roto. And I have broken it off. Y yo lo he roto. And I've given you security. Y te he dado seguridad. Of who you are now. De quién tú eres ahora. In me. En mí, dice el Señor. And this is the confidence. Y esta es la confianza. You will walk in. En la cual tú caminas. You will live in. En la cual vas a vivir. Every day of your life. Cada día de tu vida. That this is the confidence. Que esta es la confianza. That you will walk in. En la cual tú estás caminando. You will not walk in the confidence. No estás caminando en una confianza. Of who you were. De quien tú eras. You will walk in the confidence. Caminarás en la confianza. Of who you are. De quien tú eres. And I say to you. Y te digo. I've given that confidence. Te he dado esa confianza. To the church. A la iglesia. And this church will walk in a new glory. Y esta iglesia caminará sobre una nueva this gloria. This church will walk in a new grace. Caminará sobre una nueva this gracia. This church will walk in a new confidence. Caminará sobre una nueva confianza. And will carry the gospel. It will carry the gospel. Voyager, van a cargar el evangelio. They all the parts of this country. Todas las partes de este país. And of many other countries. Y de muchos de los países. In this world. En este mundo. This church. Esta iglesia. Will go forth. Irá hacia adelante. And be my light. Y será mi luz. And be my glory. Y será mi gloria. And be my presence. Y será mi presencia. To carry my glory. Para llevar, to cargar mi gloria. My power. Para cargar mi poder. To carry my authority. Para cargar mi autoridad. To carry my presence. Para cargar mi presencia. And to bring it forth. Para traerla. Into parts of the world that do not know it. Para llevarla a lugares del mundo donde no es conocida. And there will be many new churches. Y habrá nuevas iglesias. Planted even this year.
plantadas aún este año, into new territories, hacia nuevos territorios. Territories is this church has never gone to before. Territorios a los cuales esta iglesia no ha ido. Territories that are very strange to this church. Territorios que son extraños para but esta iglesia. I am sending you. Pero te envío. I am raising up laborers. Estoy levantando obreros. Up workers. Estoy levantando I'm trabajadores. Up my power. Levantando mi poder. I'm raising up my glory. Estoy levantando mi gloria. To come through. Para que venga, dice el Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. When I first came in here, cuando yo llegué aquí, en principio, I was enjoying the worship. Estaba disfrutando la adoración. And as I was looking up at the worshipers, mientras miraba a los adoradores, the Lord spoke something to me. El Señor me dio una palabra. And what he said was hot. Y lo que me dijo fue caliente. What he said was from Psalm 22 verse 3. Lo que me dijo fue de Salmo 22 versículo 3. It says the Lord inhabits the praises of his people. Donde dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. So what's that mean? So entonces, ¿qué significa eso? And God started showing me. He's like, does anybody here inhabit anything? Of course entonces, you do. Yo me pregunté, pero bueno, ¿alguien aquí habita sobre algo? You inhabit your houses. You live in your houses. Viven, todos ustedes viven en sus casas. You rest in your houses. Descansan en sus casas. You have relationship in your houses. Tienen relaciones en sus casas. And then God dropped another a verse in my mind. Y entonces Dios puso otro versículo sobre mi mente. And it was about how Lucifer was kicked out of the presence of God. De cómo Lucifer fue echado de la presencia de Dios. Now, if you remember, maybe you don't. I don't know. Pero si te recuerdas, quizás no. Why was he kicked out? ¿Por qué fue él echado? Because of what was going on in his heart and in his mind. Por lo que estaba sucediendo en su mente y en su corazón. He was no longer focused on God. Ya él no estaba enfocado en Dios. He wanted what he wanted. Él quería lo que él quería. He eliminated God from the equation. Él eliminó a Dios de la ecuación. And he said, I want that. Él dijo, I want that. Él dijo, yo quiero eso. His focus was not on God. Su enfoque no estaba en Dios. It was on himself. Estaba en sí mismo. And then he got kicked out. Y luego entonces fue echado fuera. And then God spoke to me. Y Dios me habló. He said, me dijo, if I kicked Satan out of my presence, si yo eché a Satanás de mi presencia, because he was focused on himself, porque estaba enfocado en sí mismo, do people not need to be in my presence in order for me to come there, to come to their place? No necesita mi gente estar en mi presencia para entonces yo llegar y estar ahí. In other words, there has to be a shifting in our mind and in our heart. En otras palabras, tiene que haber un cambio de mentalidad en nuestras mentes, en nuestros corazones. If we want the God of the universe to rest and inhabit our being, si nosotros queremos que el Dios del universo habite y repose sobre nuestro ser, if we want the healing of God, si nosotros queremos la sanidad de Dios, if we want the joy of the Lord, si queremos el gozo de Dios, if we want the peace of God, si queremos la paz de Dios, if we want his character to fill us up and satisfy who we are, si queremos que su carácter nos llene y satisfaga quién somos, we can't be like Satan. No podemos ser como Satanás. We can't be thinking about ourselves. No podemos pensar en nosotros mismos. We can't desire what is not ours. No podemos desear lo que no es nuestro. We must desire what it is that the king wants. Debemos desear lo que Dios, lo que el rey quiere. Our focus must be on the king. Nuestro enfoque debe ser en el rey. And it's not just here in church. Y no es solamente aquí en la iglesia. It's when you're walking around. What is our mind thinking about? Es cuando estamos por ahí, ¿qué está pensando nuestra mente? Are we looking to ourselves saying, this is what I want?
estamos mirando hacia nosotros mismos, bueno, esto es lo que yo quiero. Or are we saying, God, what it is that what do you want? O estamos diciendo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? And when we begin to come into that place of focusing and desiring the presence of God and what He wants. Y cuando entramos en ese lugar donde empezamos a enfocarnos en desear y ver lo que Dios quiere. And as the praises, which are praises, and what comes out of our mouth is an expression of our heart. Y mientras salen esas alabanzas y nuestras palabras que son una expresión de lo que quiere nuestro corazón. And as we begin to desire what it is that God wants. Y a medida que empezamos a expresar ese deseo de lo que queremos que Dios and as quiere. As we begin to worship and praise. Y a medida regularly, que empezamos a adorar y adorar. The Lord will inhabit us. El Señor entonces habitará en medio because de nosotros. The Lord inhabits the praises of His people. Porque Dios habita en las alabanzas de su gente, de su pueblo. There is a generation that is rising up. Hay una generación que se está levantando. That will know the glory of God. Que conocerá la gloria de Dios. They will be connected to the Lord. Que estará conectado a Dios. They will share the love, the joy, and the peace of the King. Compartirán el gozo del Rey. Because that is what people are looking for. Porque por eso, eso es lo que las personas están buscando. And if we are not in a place of worship and praise, y si no estamos en un lugar de alabanza y de adoración, how can the Lord inhabit us? ¿Cómo puede Dios habitar en medio de nosotros? And if the Lord is not inhabiting us, y si el Señor no nos está, no está habitando en medio de nosotros, how will the generation that is arising come into a place of relationship with Jesus Christ? ¿Cómo entonces la generación que se está levantando entrará en ese mover de presencia de Dios? And if our mind and heart is not focused on the Lord and saying, "What do you want?" Y si nuestra mente, y si nuestra mente y nuestro corazón no está enfocada en preguntar qué tú quieres, how will the next generation be changed? ¿Cómo la próxima generación va a ser cambiada? Because when the Lord comes, porque cuando Dios viene, healings will come. Las sanidades vendrán. Because He's a God of order and He wants order. Porque Él es un Dios de orden y Él quiere orden. So let the battle is here. The así, battle is here. Así que la batalla está aquí, está aquí. It's not with the people out there. No es con la gente allá afuera. So change. Begin to focus and see what it is that God wants. Así que cambia, empieza a ver qué es lo que Dios quiere. And a mighty wave of God will begin to move and shift and change this nation. Y una maravillosa ola de Dios va a empezar a moverse, a cambiar y va a sacudir esta tierra. And it will not because we work so hard. Y no será porque trabajamos tan fuertemente. But it's because we rested in the Lord. Sino porque descansamos en el Señor. And people will run because they will see Jesus within us. Y la gente correrá hacia nosotros porque van a ver a Cristo en nosotros. Vine cuando estaba bien joven, se queda desde aquí que se me olvida. ¿Cuánto aman el Señor? ¡Amén! Aleluya. Cuando entré a la iglesia, siempre como siempre cuando voy a una iglesia, siempre le pregunto al Señor, ¿esta una de tus iglesias? Amén, porque son tantas las iglesias que no son del Señor. ¿Cierto? Amén. Son muchas las iglesias que a donde el Espíritu no mora. Y entonces cuando entré a esta iglesia, hermano, le pregunté al Señor, muéstrame si esta es tu iglesia. Y lo mismo que estaba diciendo el pastor, el profeta, the same thing he was saying, I began to see. Oh. Hallelujah. Empecé a ver. The Lord showed me. El Señor me mostró. That he's moving in this church. Que él se está moviendo en esta iglesia. That he's flowing in this church. Que él está fluyendo en esta iglesia. And I saw like if it was the cross.
y miré como si fuese la cruz. And the cross became like a tree. Y la cruz se convirtió como en un árbol. And the tree became a river of life. Y ese árbol se convirtió en un río de vida. And from then, that tree was Jesus Christ. Y ese árbol era Jesucristo. Who's the master of this church? Que es maestro de esta iglesia. And the Lord spoke to me. Y el Señor me habló. And the Lord said, out of this church I'm flowing. Y el Señor me dijo, desde esta iglesia yo estoy fluyendo. Just like like Jim said. Así como el pastor Jim dijo. And I saw this great river of life. Y vi este gran río de vida. Flowing from this church. Fluyendo de esta iglesia. And this great river of life became five smaller rivers. Y este gran río de vida se convirtió como en cinco ríos más pequeños. Eran como cinco ramas saliendo de esta iglesia. And those five rivers was reaching out to the world. Y estos cinco ríos estaban alcanzando el mundo. Y entonces the Lord showed me una nave. It was like a great ship he was building. Entonces el Señor me mostró una gran nave que estaba construyendo. And he put great equipment in this ship. Y puso grandes equipos dentro de esta nave. And he was putting big turbines in this ship. Y metiéndole grandes turbinas a estos naves. And the Lord, in other words, the Lord is saying, I'm preparing this place for great work. Y en otras palabras, lo que el Señor me mostraba es que yo estoy preparando esta casa para grandes obras. Alábelo. Then the Lord began. Te estoy hablando, el Señor está hablando en este lugar. Amen. El Señor, después el Señor me dice, I'm working in this church. Estoy trabajando en esta iglesia, estoy obrando en esta iglesia. And while I'm preparing the ship, y mientras estoy preparando este barco, I saw the Lord take like a kneading para coser. El Señor estaba tomando una aguja de coser. And the Lord began to heal the hearts of people. Y el Señor empezó a sanar los corazones de la gente. And the Lord began to mend relationships that have been broken in this church. Y el Señor empezó a arreglar relaciones de personas que estaban rotas en este lugar. Él comenzó a mendar relaciones, a mendar corazones, a mendar. Comenzó a hacer un trabajo profundo en este lugar. Hermanos, vengo a decirle, prepárense. Prepárense porque, como dice el apóstol, el Señor lo va a llevar a lugares a donde nunca han ido. A donde nunca se hubiesen imaginado. Yo le vengo a decir, oren como nunca por el apóstol de esta iglesia. Oren como nunca para el apóstol, hasta el apóstol que está sobre esta iglesia, Guillermo, ¿verdad? Guillermo que está en esta iglesia. Rafael, perdón, ¿verdad? Es el culto de ahorita. Tenemos que orar por las personas que están sobre esta iglesia. Porque el enemigo le está haciendo la guerra. También el Señor me mostró que ore por algunas parejas hoy. Me mostró que alguien tenía problema un ojo izquierdo cuando vine. Si a alguien le está haciendo la guerra, el enemigo en su matrimonio, el Señor me ha enviado para orar por usted. Porque the Lord is about family. El Señor tiene que ver mucho con la familia. El Señor, he cares about the family. Al Señor le importa la familia. Amen. A alguien también le molesta la rodilla izquierda. De que estuve en la oficina, el Señor me comenzó a mostrar a alguien con la rodilla, Alguien está dolido también. Alguien, yo no sé si es la misma persona. Ah, you one of them? Alguien está dolido, pero el Señor vino a sanarlo en este día. Amen.
Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Dios. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado hoy? ¿Verdad? Dios me habló. Dios me desafió. Y mientras el profeta Jim estaba compartiendo, el Señor trajo a mi mente una visión de esas cataratas grandes con una represa, como si fuera una gran madera que estaba conteniendo todas estas aguas. La catarata, obviamente, el agua no descendía abajo, sino que estaba detenida arriba. Y esta gran madera comenzó a quebrarse, comenzó a romperse, y el agua comenzó a pasar. Y sentí que Dios me revelaba que esta madera era una combinación de temor y duda, que es lo que impide que las aguas, el poder de Dios, el avivamiento, la presencia de Dios, sanidades, liberaciones, que vengan a nuestras vidas y a nuestra familia. El Señor nos está llamando a un mayor nivel de fe, a creerle a Él, a confiar en Él, y cosas mayores vamos a ver, cosas grandes vamos a ver. Dios nos ha señalado, Dios está a favor de nosotros, Dios ama a nuestra nación, Dios ama a su iglesia aquí en República Dominicana, su iglesia en el mundo, y nosotros somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de ese pueblo por quien Cristo murió. Bendito sea Dios. Gracias, hermano Jim, gracias, hermanos, por compartir estas palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de desafío para nosotros como congregación.